Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, mis queridos cripto tiburones. Bueno, parece que algo se quiere mover la cosa, pero ahora lo vamos a ver. En fin, eh, varias cosas, muchas novedades. Bueno, primero, un nuevo delito. Ahora lo voy a explicar porque <laughs> para mí es importante. Eh, por un lado, tengo aquí mi chuleta: un ATH antes de final de año. Muy importante, muy urgente cambios en el VIP y el tema de los diplomas del curso están disponibles. Y a dirá, oh, hombre, vamos, cómo accedo a ello? pues ahora vamos a ver también. Eh, vamos a empezar por el nuevo delito. Eh, sabéis que hay un delito, el delito de odio y demás que lo utilizan para... bueno, pues para... Mm, todo aquel que está en contra de lo que piensa, eh, bueno, pues ese, esa maraña de gente que nos dirige por delito de alguien. Yo digo que tienen que empezar a generar y tienen que crear ya el delito de asco. Delito de asco, sí, sí. Eh, seguramente lo empezaréis hoy porque lo he pegado por bastantes sitios. Eh, pero el delito de asco. ¿Por qué? Porque me da mucho asco lo que está pasando. Es decir, que se le dé bombo y platillo a ciertas cosas me parece tremendo. Vale, hay que ir de todo. Eh. Para eso está... ¿no? La, la niña del señor cabe todo. Y encima a día de hoy parece ser que además también vale todo. Pero yo que sé, escuchar a la nueva Blancanieves, que sí el príncipe, tenían que cortar las, las escenas del príncipe porque es un acosador. Uf, me voy a callar, ¿vale? Ahora, dos medios de comunicación habéis visto que han hecho una campaña, ¿no? que, al menos en España, no sé el resto de países, si hay alguna campaña en el resto de países me lo decís, estaría bastante bien conocerlo, ¿no? Han hecho una campaña en la cual eh, confianza confía en los periodistas de toda la vida, el daño que les está haciendo YouTube, las redes sociales y demás. Evidentemente que hay mucha mierda, pues claro que sí, o sea, de hecho, eh, si hay partidos que pierden las elecciones es por la cantidad de mierda que tienen ahí, ni más ni menos, o sea, el sentido común que muchos pretenden defender ha volado, ha desaparecido completamente, con lo cual, bueno, ahora tenemos también una campaña pues, en, en, en Argentina contra Miley el hiperliberalismo de la ultraderecha de mi ley yo sinceramente no sé si es mejor si es peor ni lo conozco ni conozco su, su proyecto conozco su mmm, parte de su discurso parte el económico que a mí es el que me interesa normalmente en un partido político el resto sinceramente me da igual porque para mí son todos perros con el mismo collar dentro de un discurso eh, económico hay que tener en cuenta las partes que se pueden hacer y las que no, y en cuánto tiempo se pueden hacer, ¿vale? Porque es que claro, muchas veces nuestros políticos piensan a cuatro años vista, como mucho a ocho, pero es que nosotros pensamos a una vida vista. Tenemos que pensar en eso. Entonces, hablar y empezar a, a, a tornar, que curiosamente, curiosamente, últimamente, fijaros, ¿eh? fijaros, y creo que esto es una constante y posiblemente en todos los países. Todas las cosas que ocurren, todo lo chungo que ocurre, todo lo malo que ocurre, es culpa del que no gobierna. Sea del color que sea, esto no es importante, ¿vale? La culpa es de quien no gobierna. La culpa es incluso muchas veces de los muertos. O sea, es tremendo. O sea, llegamos a un nivel de podedumbre que es tremendo. Por eso creo que el delito de, de asco. ¿Vale? Es el que tienen que empezar a generar porque a mí es lo que me genera. Entonces, bueno, vamos a ir al grano con las cosas que tenemos. Hemos dicho cambios en el VIP. En el cambios en el VIP eh, veréis que los que teníais la, el básico eh, os, os, han echado, os han echado. Si alguno lo ha pagado este mes y tal, eh, YouTube le devuelve, le devuelve el dinero automáticamente. Y si queréis seguir en el VIP, pues tendréis que... Reentrar, porque ya dije, hay cambios, hay cambios que comienzan ya, eh, terminaron los precios, no sé si se han cambiado ayer o, no, 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 o esta, esta mañana creo que los ha cambiado en la informática ya, en la web, los precios de todo, veréis que hay cosas que han desaparecido, el script de Hall ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el script de hall ahora va adscrito como el script all in one al VIP, al VIP y al curso. Me explico. Todos los alumnos que entren nuevos, ¿vale?, a los cursos, tendrán el all in one y el Script de Hold. La gente que entre en el VIP, nivel básico, ya sabéis que es simplemente, entrada al VIP, punto pelota. Nivel 2, entrada al VIP con el Script All-in-One. Nivel 3, entrada al VIP, All-in-One, Script de Hold. ¿Vale?, desde ya, la única forma de conseguirlo, ni siquiera se puede robar, es esa. O alumno o VIP eh, nivel superior. Aparte, os recuerdo, los que seáis, cripto mentor, también tenéis la opción de enviarme la cartera o consultar lo que queráis sobre la cartera. ¿Vale? Os lo digo porque hay gente que se le olvida, se le pasa y no lo hace. Y yo qué sé, yo, no es porque yo sea mejor o peor, simplemente creo que, aparte de experiencia, eh, cuatro ojos ven más que dos. Esto es seguro, ¿vale? Eso por un lado. Ahora. Siguiente diploma del curso, no, porque viene ahora, ATH entre de final de año. Eso lo comentamos ahora también con el análisis. Un all-time height, un nuevo máximo histórico, antes de final de año. Me parece muy irresponsable, ¿vale? Porque lo estoy viendo en varios sitios, lo he visto en Cripto Noticias y me parece más grave todavía. Y además he visto alguien que ponía en un comentario: es posible, sí, sí. Lo que no tienen ni puta idea son los nuevos que no saben ni discutir con ellos esto que de que haya una te antes de final de año. Y quien pone ese comentario es alguien hiper mega nuevo que encima está perdiendo dinero. Porque además sé quién es. O sea, es alucinante. ¿Vale? Y que se permita esto. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente nueva que va entrando, ve eso y dice, wow, tío! Aquí esto, esto es jauja. Y bueno, y muchos de vosotros yo creo que ya habéis comprobado que ni el mercado es jauja, ni Bitcoin es jauja, ni esto es viva la pepa. ¿Vale? Todo tiene sus límites y, ostras, decir que va a haber una TH antes el final de año cuando... Primero, ¿nunca se ha producido un hecho así? Se puede producir, por supuesto, pero asegurarlo me parece tremendo. Eh, segundo, tendríamos que hacer de donde estamos ahora más de un 100%. ¿Es posible? Claro, pues si Bitcoin nos ha demostrado que es más, pero... Qué nos dice el histórico? El histórico en ningún momento jamás nos ha dicho eso. Entonces sacarse eso de la manga y encima darse la importancia de es que los nuevos, no sé si los son nuevos o qué son. En fin, eso lo digo porque estas estas cosas no caigáis en ellas. Yo sé que muchos de vosotros habéis caído en el pasado, pero no lo repitáis. Yo creo que son errores que no hay que caer, vale. Eh, por mucho FOMO que nos metan, por mucha mierda que nos quieran meter. Tener la cabeza en su sitio, ¿ver? y los pies en el suelo. Que estamos en un mercado maravilloso, fantástico, que se saca mucho dinero, pero con los pies en el suelo. ¿Vale? Bien, venga, vamos al río, vamos al análisis y vamos a lo que os quiero explicar de los diplomas que están guays. Venga, comenzamos. Campanita. Bueno, pues los diplomas que, pues aquí lo tenéis. Eh, este es el diploma. Aquí pone yo y yo y, y yo. Joder, madre mía, yo por todos lados. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, pues cuando vengáis a los cursos, bueno, ya veréis también, por cierto, que el parte 1 y parte 2, esto desaparece. O sea, ha desaparecido ya, de hecho, no está disponible más allá de la gente que haya hecho la parte 1 o que haya hecho eh, la parte 2 si quiere hacer la parte 1. Eh, puede hacerlo son las únicas personas que van a poder tener acceso a eso el resto no no ya, eso ya no existe eso hacerlo en dos partes se acabó quien quiera que lo haga completo eh, por qué pues muy sencillo yo os lo voy a explicar muy, 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 muy de una forma muy muy sencilla eh, y lo repetiré en tema porque sé que hay mucha gente todo esto porque si mucha gente está vacaciones pues bueno pues tampoco eh, tú confías en la gente que la gente te va a pagar y le dice, venga, te abro esto. Confías que la gente te va a pagar y te abro esto. Luego la gente no te paga. Eh, se ha descargado el curso y van de listos. Pues una vez. Yo caigo una vez. Nada más. ¿Ves? En fin, eso es lo que hay. ¿vale? Entonces, paso. ¿Paga justo por pecadores? Sí. Sé que hay gente que lo haría de otra manera. Sí. Pero ya lo siento. Eh, dicho esto. Importante, si yo aquí me quiero descargar el curso, pues vengo, bien, al curso completo, al, al curso de mega CryptoMegaTrading, que, que te cagas en la bragas, y a partir de aquí, eh, a ver si me deja entrar. Ah, bueno, es que no estoy logueado. Vale, pues eh, digo iniciar sesión, me aparece, le digo acceder. Esto es en la web, ¿vale? Lo digo también porque eh, hay gente nueva que a veces no sabe acceder, pues bueno, pues ya sabéis cómo se accede. Muy sencillo por la parte de, de acceso por ahí, acceder y... Um, y bueno, te dice, has obtenido un certificado cuando entras en tu curso. Me da igual que sea el, el que pone CryptoSarks Trading, o el que pone CryptoSarks Trading completo. Eso es lo mismo, pero bueno, son dos fases distintas del curso. Y ahora viene una tercera distinta que vuelve a estar capado a muchas cosas. Um, te dice, has obtenido un certificado cuando está al 100% completado, ¿vale? Si no está al 100% completado, no te va a dejar acceder al certificado ni te va a decir, oye, descárgatelo, que te descargas el PDF. Eh, para eso tienes que tener todo el contenido del curso con este OK aquí arriba. Y seguramente la mayoría lo vais a tener como un medio círculo azul y dorado. Entonces, para eso, ¿qué pasa? Que tienes que entrar en todos los capítulos, ¿vale? Y a verle, eh, vamos a entrar por ejemplo aquí en el de herramientas de dibujo. Si quieren entrar, ¿vale? Y a verle, aquí os sale en el centro un botoncito de dar como finalizado, ¿vale? marcar como finalizado. También puede ser que, yo qué sé, en algo de, en este, de, de, de indicadores del trading. Pues, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Cuando hayáis terminado todos los capítulos, ¿vale? Pues resulta que si... A ver, ¿dónde estoy? Eh, a ver si me dejan entrar. ¿Vale? Esto, yo yo debería de poder, te de por tener permiso. Bueno, vale, da igual, vale, hasta vale, aquí. Eh, no solamente tenéis que tener cada capítulo marcado, sino que al final, vale, aquí en el centro os aparece exactamente lo mismo y pone marcar sección como completada. Le dais clic y entonces os aparecerá aquí también a la izquierda el simbolito de ya está completado, ya lo he hecho, vale. Entonces eh, a partir de aquí ya sí os aparecerá el acceso al al, al diploma, vale lo digo para que lo para que lo tengáis en cuenta. Si no, no aparece. Bueno, noticia importante también. Noticia de portada. La devaluación del peso argentino después de la medida del Banco Central y se dispara el precio de dólar en el mercado paralelo. ¿Vale? Ha habido una subida importante y se esperan mucha volatilidad en estos días. Todos los que estáis al otro lado del charco en Argentina, estaros muy al oro. Bueno, yo que ya lo sabéis de sobra, pero. Eh, entre, entre el tema de elecciones, el tema tal, pero fijaros cómo, cómo, cómo se ha la, la tasa monetaria, la, la han incrementado, con lo cual, fijaros, el dólar bruto 13%, el GBA otro 13%, el interior 12,9%, o sea, 13% prácticamente. Todos está como una auténtica locura. Eh, tener, bueno, tener bastante precaución y lo que tengáis fuera de, de vuestra moneda y esté en, en una. Stablecoin en la que podáis acceder, porque madre mía la volatilidad que vais a tener estos días. Cuidado con los riesgos de intentar ganar al cambio porque os pueden fulminar. Quizás no sé si es mejor estar en Bitcoin, pero pues yo creo que los que estáis allí tenéis bastante más experiencia que yo el día a día en ese aspecto. Eh, conocéis mejor vuestro mercado, seguro, pero simplemente eh, estaros muy atentos, ¿vale? Creo que, que es muy importante lo que está pasando allí. Y bueno, pues eh, atentos. Por otra parte, hoy mercado SP500 se ha disparado bastante. Ya se ha disparado un 0,41% después de haber caído, que es, es casi un 1% en la, en la vela y mecha completa. Eh, está muy bien para ser lo que es. Ahora vamos a ver si. Vamos al mercado de 4 horas. A ver si de verdad, porque si normalmente vemos aquí, es que hemos hecho esto. Aproximadamente aquí, toque, 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 retoque. A ver si llega y rompe o a ver si llega y se vuelve abajo, que es bastante probable que estemos en un canal descendente. Mientras no genere una cuña, no genere otro tipo de, de figuras, pues es raro, pero bueno, puede romper la alta perfectamente en cualquier momento. Bitcoin, de momento, ha hecho una vela de cuatro horas muy buena, con eh, eh, bastante volumen, ha estado, ha estado bastante bien. Esta vela también estuvo bien. Las intermedias, fijaros cómo han sido un poquito castañita, eh. Pero mirar cómo ha venido, ha ido a la zona de los 29.500, ha tanteado, se ha venido abajo y después, ¡bum! Venga, rompo con una vela del 0,65. Cuidado, eh. Cuidado que a, a ver si nos vamos a volver locos. A ver si el índice de volatilidad va a subir. Ya les voy a explicar una cosa súper importante para que lo tengáis en cuenta de aquí a primero de septiembre. Importante, una lección eh, a tener en cuenta. Bueno, de momento ahora lo lógico es que nos apoyemos. ...nuevamente, si no en el sitio... ...en la zona de los 21.500... ...a lo tonto, a lo tonto, de bajar despacito... ...para luego intentar rebotar... ...si sigue así, oye, pues estará bastante bien... ...si no, pues ya sabemos, iremos a besar otra vez la dona... Eh, ...en cuanto a lo que os quiero comentar... Eh, ...vamos a hacerle una esta gráfica... ...si sí, está... está sin, ...sin chicha y sin limonada... ...bueno... Eh, ...os voy a recrear algo que me pasó... ...el, el año pasado... Eh, ...claro, cuando te vienen las fechas... trae te vieron de ella, vi. Y dices, ostras, sí. Si, eh, el año pasado, en estas fechas, yo pues me iba de vacaciones. Y cometí la tropelía, la insensatez, como si fuera un novato, de decir, bah, yo, ahora ya cuando llega destino. Eh, Cierro, claro, pongo lo que tenga que poner, que ya que estaba atorado entre que si cargas el coche, para las cosas. Bueno, ya sabéis, ¿no? Y bueno, cuando llega al destino, ya lo arreglo. ¿Qué pasó el día que yo eh, iba a destino? Pues pasó esto. Entonces, eh, no solo no había vendido todavía, aquí tenía stops en algunas operaciones, con lo cual, bueno, tampoco me hizo, me hizo nada, nada del otro mundo. Eh, pero, pero, Sí, que hubo una, una caída bastante importante. Fijaros que la mecha ¿vale? llegó hasta este punto. ¿Pasarme me pasó algo? En realidad no. Pero me podía haber pasado, por supuesto, si yo no hubiera tenido stops aquí. ¿vale? En algunas operaciones lo que tenía era más compras abajo. Porque lo que quería era comprar más abajo para la zona que yo creía que podía ser buena. Y de hecho. Eh, posteriormente después lo fue, pero en ese momento era esta caída. ¿Vale? Entonces, era un cagancho. Era un cagancho. ¿Vale? Esto, me estaba equivocando yo de Velas. Fijaros si es similar, ¿vale? Porque esta caída y esta caída es esta caída, ¿no? Eh, fue un cagancho, fue este día. Entonces, eh, hubo stops que, ¿vale? Que se me saltaron, no tuve ningún problema. Pero aquí, aquí, si yo hubiera, eh, en vez de dejar compras. Porque tenía compras en este, en este punto de que de aquí, ¿vale? O sea, aquí tenía stops, pero aquí tenía más compras. Me entraron y me compraron. Me entraron y me compraron. Pero si en vez de esto, que era la comparativa que yo quería hacer, hubiera sido algo más profundo, ostras, y no os penséis que es poco, tener en cuenta que este día estamos hablando de un 10% en Bitcoin en un día. Este día estamos hablando de un 9,5 y al día siguiente estamos hablando de un 14,41. Entonces, me cae, que sí, que me, me hace una compra. Hasta aquí todo bien. Si yo eh, no preveo ¿vale? las compras, vale. Pero ¿qué me pasó? Que yo, como buen eh, pichito, bien lo que sea, pues tenía un corto puesto. Yo no me había dado ni... Puñetera cuenta. Y estoy en estos días de vacaciones. <laughs> y no lo cierro, y no lo cierro, y no lo cierro porque no estaba entrando en esa cuenta. ¿Qué pasó cuando llegué a Madrid? Otra vez de vuelta. En estos días. Pues que tenía un corto, pues que había ganado dinero. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Imaginaros que yo tenía una compra de largo y no entro en esa cuenta. Y estoy perdiendo dinero. Me hubiera podido fulminar, seguramente, porque el, el multiplicador que tenía era de fulminarse. ¿Vale? Pero con esto que os quiero decir, que al final, cada día, hagáis lo que hagáis, sea lo que sea, pongáis vuestras órdenes de compra, pongáis vuestras órdenes de venta, pon, pongáis los stops que tengáis que poner. O si vais a hacer más compras porque vais a ponderar, lo que sea, que las dejéis puestas. Porque yo lo que no me esperaba, ¿vale? Es que durante el viaje, el mismo día en el que yo estaba viajando, iba a pasar esto. Esto fue el mismo día que yo estaba viajando. O sea, yo salí y al final del día estaba ahí abajo. Tuve suerte. ¿Sí? Porque imaginaros que en vez de decidir hacer esto, sigue por el canal y se va arriba. Hubiera sido todo lo contrario, ¿vale? Que es lo que os quiero decir. Pero eso fue suerte. Hay veces que decimos, no, la, su la suerte se busca tal. Este, en este caso, la cosa fue puñetera suerte. ¿Vale? Bien. Vamos atrás, vamos atrás, no, vamos a, a Ethereum. Ethereum, bueno, casi como ir atrás. Eh, está, tenemos la vela del día de hoy que quiere abrazar al día de ayer. Nos hace falta más volumen para que esto se cumpla en condiciones y de momento, bueno, todavía quedan unas cuantas horas, quedan seis horas, estamos a un tercio del día, así que bueno, ni tan mal. El total, fijaros que tenemos hasta un gap, señores, ahí prácticamente, fijaros, ten, ten en cuenta que cerró aquí y ha abierto aquí arriba. ¿Vale? Esto de aquí abajo, aquí arriba, es un gap. Ahí ¿Vale? está la apertura y este es el cierre. Perdón, o sea, perdón este es el cierre de ayer y esta es la apertura de esta mañana. Y a pesar de que ha caído, toda la vela es verde. ¿Por qué? Porque está muy por encima del anterior. Muy bien, la verdad que mola. Eh, 1.15 es muy buen sitio, ¿vale? es muy buena zona y es la zona a romper. Fijaros, lo que hablamos muchas veces con el RSI y la acción del precio. Estamos en un punto en que si la acción del precio reacciona bien, que es romper esta zona ahí, ¿vale? Si rompemos esta, esta zona que hay aquí, fijaros que es la capitalización total. Si rompemos esta zona, bien. ¿Qué nos dice el RSI aquí abajo? Pues que la estamos rompiendo. Volvemos a esta zona. Es una zona de resistencia. No es una zona de resistencia nueva, ni mucho menos, ¿vale? A, ahí. Si yo tiro, ¿vale? Es una zona un poquito por encima de 50. Y aquí más y aquí más. O sea, estamos rompiéndola. Aquí la estamos rompiendo. Aquí le dice, ...¡hey! Te aviso de que me puedo ir para arriba. Aquí todavía no estamos rompiendo. En el momento que rompamos, posiblemente nos podamos ir a intentar hacer una carrera al 1.18 y al 1.22. ¿Vale? Esto es mucha pasta para el mercado. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin que sube muy poquito, con lo cual, fijaros lo que hay aquí. Ahora, yo no sé por qué está pasando esto ahora mismo, porque dice, eh, he caído aquí abajo, pero estoy subiendo, o sea, no tiene ningún sentido. No sé si es que hay un gap importante por algún motivo, si hay alguna corrección, si hay algún error. Vamos a actualizarlo, a ver si. Porque a mí me lleva, me lleva el día loco. ¿vale? Entonces, la dominancia de Bitcoin, de repente, por lo que sea. Se ha venido al 49%. Es decir, tiene un gap desde que ayer cerró ahí arriba hasta que hoy ha abierto abajo de un 1.47. wow eh. Wow. yo no sé si esto es así. O es un error. Ya veremos si lo corrigen o no lo corrigen porque vaya telita con las herramientas a veces de, de TradingView. Bien, dólar. Ha habido un pepinazo importante. Se nos ha ido al 103,5%. De momento está en el 103. Creo que nos vuelve a indicar, igual que hizo ahí en esta mecha, veis que hay aquí, nos dice, hey, que me voy a ir para allá, que voy a ir a ese punto. Quizás he corrido mucho y tengo que ir más despacio, pero en un par de velas puedo estar ahí. Atentos, ¿vale? Muy atentos, porque aquí son zonas de oportunidad. Se podría ir al pivote anterior si rompe la línea de tendencia a 104 y medio. Ostras, sí, tendríamos una muy buena opción para pasar a euros. A mí no lo digo. <laughs> eh, al paje tal y como está la economía europea, cualquiera se fía. Cualquiera se fía. En fin, altcoins. Eh, bueno, los ripleros, pues ahí estamos. 0,63. Bueno, eso, eso va para mucho más largo plazo. Yo os digo que si a mí me ha preguntado, oye, ¿y el ripple tú a cuándo vas a soltar? Pues ya lo dije. Año. Un año. Tranquilamente, por lo menos. Eh, ¿Por qué digo un año y no digo año y medio? Año desde ahora, año y medio quizás desde ahora, porque depende del halving, ¿vale? El halving sabemos que Bitcoin tenemos eh, un año, año y medio posterior, muy buenos, después del halving, entonces, pero las altcoins terminan un poquito antes, entonces a lo mejor pues es un año y medio desde ahora y no desde el halving. Ya lo veremos. En cuanto a, a este, ya veremos a ver hasta dónde llega, hasta dónde no llega, si al final se va al carajo, si al final la, la SEC lo manda a la mierda, yo no lo sé. Ya lo veremos. Bueno, IZOD, Fa, Edera, Hashgraph, 1582, Pepinazo, ¿vale? Dentro de los que veíamos con esa estructura, ya ha roto 200, además la roto con una potencia tremenda que podía ser inclusive e inesperada. Yo me hubiera esperado más irse a los 0,62, 0,65 una casi 0,66, tremendo, muy bien. Eh, un 1582, enhorabuena a los premiados. MCHTR, también 811, por cierto, ahora tenemos que ver RIOT, que alguien me lo pidió. Fijaros cómo cumple. ¿Lo hace de golpe? Sí. El, el All-in-One nos da la entrada y hace bimba y se va hasta arriba. O sea, ha sido tremendo. Tremendo. O sea, el camino que tenga que hacer de 100 a pasar un poquito a 100, retroceder y ser arriba, bueno, pues ha decidido hacerlo de golpe. ¿Que posiblemente repetirá y, y volverá? Sí, pero fijaros. <laughs> eh, si ya está dentro y ya escogí la pasta, mejor busca otra oportunidad. Eso es lo que yo haría. Eh, Cel 748. Está todavía por debajo. Esta es de las que todavía no han llegado a a esos puntos, eh, CFX 7 10%. También, a ver si me carga. Venga, cárgame las medias. Igual, ¿veis? Mismo punto. Tenemos ya entrada, estamos pasando la media de 50, objetivos 100 y 200. Además, en este caso, tenemos la de 200 ascendente todavía. Eh, zona de soporte histórica importante, ¿vale? No es ninguna, ninguna moñería donde estamos. Así que es bueno, un capítulo que lleva haciendo bastante bien. Eh, sushi, 6.64. También lo está haciendo muy bien. Eh, 50% del canal. Vamos a ver si vamos a la parte superior. Yo creo que llegaremos. Ya tanteo el 50% una vez. Nos vinimos un poquito abajo. Hemos vuelto a subir. Así que el objetivo aquí arriba. A los 0.86, 0.87. Depende de, de hasta dónde quiera llegar. Que luego lleva más arriba. El último euro. Que lo gane otro. Euro, dólar, lo que queráis, blog subiendo un 6%, bien, NACA también por aquí, un 547, bueno es, FARGEAUS, fijaros que parecía, ay, a ver, para mí, que iba a salir un poquito antes, bueno yo marqué desde aquí y parece ser que hemos tenido un retroceso y ahora parece que quiere resistencia 0,67, para mí es el objetivo y sigo en NACA, creo que, bueno yo no estoy en NACA, digo, pero que esa sería mi apuesta, ir hasta la resistencia que tiene que es importante. FED también 443, RNN, FXS, sean Protocol 4%, lo está haciendo bastante bien también. Y muchas en las mismas eh, configuraciones. Es decir, esta, por ejemplo, en eh, está un poquito más retrasadita, mínimo histórico, volvemos a tocarlo. Si empieza a rebotar, pues tenemos unos muy buenos porcentajes, al menos hasta la media de 50 y la de 100. Es decir. Eh, está en un punto peligroso, ¿vale? 17 y 32%. Está en un punto peligroso, ¿por qué? Porque igual que puede ir arriba, se puede meter un castañazo más abajo. Pero bueno, de momento. Ahí aguanta. Nos citan arena también, por pues los monitos también estamos aquí. Bet Solana, Solana, 3.20. Bueno, pues eh, está en otra guerra, porque ya está por encima de las medias. Ese mogollón que están haciendo el resto ya la hizo Solana. Así que bueno, de momento no va mal. Nos ha mandado, fijaros que el All-in-One el nos ha dado una... Una entrada, bueno, ya nos dio esta, nos fuimos para arriba. Eh, ahora tenemos la línea nitro que está ascendente ¿vale? y no hacemos caso a la roja y le hacemos caso a la verde. A partir de aquí, bueno, pues a ver si va a por el máximo anterior, 27 y pico, que ahí es, ahí desde donde estamos ahora mismo, estamos hablando de un 11% más o menos, un 10 y medio. Si se va más arriba, pues eso. Chicha, chicha, chicha. Perp, Solana, Euros, Solana, SDT. ¿Qué más tenemos? Mina, GRT. Bueno, ya compound. 271. Otra que está en la lista de, de la SEC. Zona de soporte. Zona de soporte. A ver si aquí es capaz de tirar. Y se nos viene a la zona de 63. Igualmente. A 63 estamos un 14%. Tenemos estas medias por debajo. Ya tenemos un cruce de 100 con la de 200 al alza. Yo esperaría a pasar la EMA 20. Que se gire y vaya para arriba. Si es que hace eso, ¿vale? De momento, cautela. Eh, pero es bastante probable que, haga, que pueda hacer ese movimiento. Por la parte negativa, pues bueno, poca chicha. Por debajo del 5% tenemos Hike, Tomo, Lit, eh, los cortos de Bitcoin que, bueno, y la volatilidad que se vuelve a ir a mínimo. Fijaros los cortos de Bitcoin desde este punto, cómo han caído con el movimiento de nada que hemos hecho. Porque es un. Es que no es, que no es nada. Es que, fijaros, o sea, es que es ridículo. El movimiento que ha hecho Bitcoin hoy, a pesar de eso, es en la, un 0,91. Y sin embargo aquí es como si fuese una hecatombe para los cortos. Algo hay. Algo hay. ¿Vale? Eh, y bueno, la volatilidad, nuevamente, a mínimos históricos. Ya los hemos batido, teníamos los mínimos históricos aquí. La volatilidad por debajo de 8, al carajo. O sea, estamos aburridos, 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 totalmente aburridos, ¿vale? Esto es diario, o sea que no es algo que. Ya está, se acabó. Desde el inicio de los mundos del 17, que se empezó a medir la volatilidad, ¿vale? pues ahí, ahí la tenemos. Por los suelos. El índice de volatilidad de Bitcoin bate recors. Pues sí, señor. Eh, bien, bien, porque nos tiene aburridos, pero bien, ¿qué pasa? Que cada vez que hay una caída de este tipo, la volatilidad tiene que meter un pepinazo. Para, para donde sea. El precio después, pero si sube la volatilidad. El precio se va a mover, ¿no? Y es lo que queremos. Arriba o abajo. A ver, normalmente vamos a buscar que se vaya arriba. Pero a los que no nos importa demasiado que se vaya abajo, pues oye, bienvenido. O sea, yo oye que se vaya arriba porque sé que hay mucha gente que no hace ni tiene por qué hacer futuros y tiene pues bastante en juego. No te lo juegues todo. Eso sí, ¿vale? Eh, separa bien las cestas. Mantén eh, esa, esa liquidez ahí porque es que vienen luego las oportunidades y no puedes entrar porque te has quedado pillado. Bien, dicho esto, terminamos aquí. A ver si conseguimos cerrar el día con la ruptura de esa línea en los 29.500. Es importante, en diario no, es bastante más importante la de 29.733, más o menos 29.800, ¿vale? Eh, porque tenemos este máximo, este máximo, esta zona de apoyos aquí. ¿Vale? Lo único que no, en el corto espacio de tiempo, si vamos a cuatro horas, pues sí, la, la, el, los, los 500, pues esta esa nos ha dado un poquito de guerra. ¿vale? Eh, dicho esto, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de terminar de romperla. Ahora deberíamos hacer pullback para intentar ir otra vez por la línea roja. Y si no, pues otra vez a buscar. Dinerito en la parte de abajo. Así que bueno, chicos, chicos, no me enrollo más. Abajo, carajo. Dice que sí, claro que sí. Abajo, carajo. Eso es lo que queremos. Me están diciendo en la plataforma morada. En fin, lo dicho, chicos, chicas. Lo que digo siempre, ¿no? Invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas cosas. Mañana nos vemos y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.